Actualidad. Los productores franceses de tomate y pepino están protagonizando acciones de protesta contra las importaciones de Marruecos, favorecidas por acuerdos aduaneros y por una legislación sobre la información del origen insuficiente. Así, el tomate importado desde Marruecos ha pasado de las 335.000 toneladas de 2014 a las más de 492.000 toneladas en 2023, experimentando un aumento de más del 40%, según explica la asociación francesa Legumes de France en el comunicado. De igual modo, hacen referencia como principal punto de entrada del tomate marroquí en el mercado comunitario al mercado de Saint-Charles en Perpignan. Desde España, las organizaciones agrarias apoyan a los productores franceses al compartir las graves consecuencias que las importaciones de tomate procedente de Marruecos tienen en el sector productivo. Yo, por el agua, cierro el grifo cuando friego. Pongo la lavadora solo si está llena. Lleno el lavavajillas hasta arriba. Me ducho. En lugar de bañarme, riego siempre con regadera. Yo, por el agua, actúo. Muchos pequeños gestos suponen un gran cambio y juntos podemos cuidar el agua que tanto necesitamos. Junta de Andalucía.